pesar de que Marisierra nos gusta mucho todo, el apague como que lo tenemos ahí en el cachito del corazón, así que bueno. Muy buenas noches para todos. El universo nos marca cuando iniciamos esta vida terrenal. Viniste, triunfaste y te fuiste. Solo eso quisiste experimentar, Agustín. Solo tu alma sabrá lo que deseabas compartir en este mundo. Los hombres transitan por la vida con sueños e ilusiones. Ese fenómeno de la personalidad evidencia la dimensión de los seres terrenales en su proyección humana y social. Vivías con una escenografía especial de familia, trabajo, amigos y lo que amabas, aferrado a ese amor por el vértigo, a su pasión por los autos. Pepito tenía ángel, su figura generaba amistad, paz, alegría, vestido de buen pibe, aquello que le habían marcado Pepe y Belén. Por eso se ganó el afecto de los amigos y quienes no lo conocían. El objetivo de muchos jóvenes soñadores con espíritu de aventura es alcanzar una meta. Son los que no conocen los obstáculos, porque no existen para ellos el peligro. Todo lo superan el conjuro de una fuerza misteriosa que viene de un derecho divino y hermético. Pepito Larraudé contagiaba y no sabía especular. Tenía mensaje de valiente y espíritu soñador, dominando la inquietante sublimidad del peligro. Su juventud, energía y motivaciones lo potenciaban a encontrar nuevas aventuras, cada día exhibiendo una luminosa mentalidad y con naturaleza positiva que lo convertía en una persona fuerte en cualquier terreno. Apuntaba a ser grande. Los mismos lugares y escenarios que se vistieron con sus glorias hoy lloran su pena. Todos tenemos un día en que nuestra alma se aparta de este mundo. Qué difícil asumir esos golpes tan dolorosos que abren heridas. Muy pronto se cierra un ciclo terrenal de ilusiones. Complicado descubrir el misterio de la muerte. Quedarán perpetuados sus desafíos, sus logros y sus experiencias en el karting, en el turismo sport, en Marisierras y su proyección en APAC, donde estaba su corazón, como aseguraba en su último triunfo. Los deportes mecánicos bonaerenses, los escenarios y pueblos ahora lloran su ausencia. Se fue luego de vivir y celebrar un domingo de gloria con sus afectos. Partió de la vida terrenal en un lugar donde se tuteaba. Se fue Agustín. Es mentira, aunque no lo creas, aunque cada auto salga en la próxima carrera con una lágrima en el capot, solo para decirle: chao, Pepito, te extrañamos. El camino largo y el rumbo sin final e interminable. Respeto por el dueño del millón, el que se va a quedar con la general. Aquí viene José Agustín Larraudé. ¡Ganó! ¡Victoria! ¡Victoria, el millón de pesos! El gran premio es para José Agustín Larraudé aquí en la Cascada Serrana.
Mundo Branco, compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Industrias DBD, venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjetas de crédito para la colocación de equipos. Pasá por Industrias DBD, Ugalde 1031. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 444-2171, Tandil. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Contebet, servicios de contenedores y mini pala. Ahora, contenedores conscientes para la separación de residuos reutilizables con fines solidarios. Contebet, pasaje Defensa 569, teléfono 445-0503, Tandil. Recuperamos fuerzas y nos metemos netamente en lo deportivo, lo ocurrido el fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario, donde no faltaron los homenajes a la memoria de José Agustín Larraudé. En la clase menor, triunfazo de Tomás Vitar, el mendocino logra sobre 12 vueltas el triunfo, seguido por el olavarriense Nicolás Benito, que intentó en la última vuelta jugársela en la curva final, pero no le salió. Fue tercero Juan Perugini, el de Bahía Blanca, cuarto Lucio Rodríguez y quinto Matías Becher. Séptimo Alejandro Marcilla, en buena carrera el juarense. Puesto 9 para Nacho Rodríguez, que había largado arriba de la posición 40, casi 27 unidades superó el piloto de Lobería. Décimo Bernardo Suárez, al igual que su hermano con la leyenda por siempre Agustín Larraudé en el parabrisas de su unidad. Puesto 12 en su mejor carrera y resultado, Pedro Pérez López, el piloto de la ciudad de Tandil, un carrerón para el serrano. Decimotercero fue el azuleño Bernardo Poggi. Decimosexto, también largando desde el fondo, Julián Martínez, que había sido sancionado en la serie. Puesto 20 para Sebastián Ciprés. 23, Guillermo Martínez. 24, el campeón de la promo del Atlántico, Matías Verón.
puesto 26 para Felipe Rey con la mecánica de Diego D'Alfonso. Abandonaba lamentablemente Nicolás Astorgano, se rompía el motor en la unidad de Francisco Suárez, el líder del campeonato, abandonaba Matías Vigneux y volcaba a Nicolás Romero después de un toque. Quien estuvo involucrado, Eloy Murúa, fue excluido por esta maniobra sin ningún inconveniente físico para el piloto de la ciudad de Olavarría, allí por la primera vuelta de competencia. La clase 2 tuvo en Jair Echeveste al campeón en lo más alto del podio en una carrera con varios líderes. Primera victoria en el año para quien lleva el 1 en sus laterales. Inclusive Lucas Bayala llegó a comandar por muy poco la competencia. Fue segundo Franco Nassi y tercero José Luis Costamagna, el de Susana, que también había estado siendo punta de lanza del clasificador. Quedó cuarto Agustín Martín, quinto Lucas Bayala, había sido cuarto en pista, fue recargado por un toque al propio Agustín Martín. Con estos resultados, Lucas es el nuevo líder del campeonato. Séptimo en un carrerón llegó Santiago Lantela, puesto 11, y sigue prendido en la pelea por el campeonato Joaquín Melo, otro de los grandes protagonistas, el tandilense que tiene la divisional. 16, Diego Balici, el piloto de Sierras Vallas, partido de Olavarría. Lamentablemente abandonaba el bochín Carlos Blan, allí por la vuelta número 3, y en función del campeonato se pegaba el Morro Iglesias, como en la serie. Una faena complicada para el de San Pedro. Lucas Bayala se vuelve de Rosario con la cima del campeonato. Buen resultado, vaya las felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias Leo, la verdad que sí, muy contento, fin de semana bueno. Obviamente queríamos la victoria, estuvimos muy cerca, pero bueno, nos llevamos una gran cantidad de puntos, la punta del campeonato, así que el objetivo más que cumplido. Claro, ya desde el sábado estabas ahí en lo matemático. Sí, sí, la verdad que venimos con un año muy bueno y con un campeonato que es punto a punto, la verdad que recontra ajustado, así que bueno, nos vamos un punto y medio arriba. Creo que estas tres carreras van a ser así, al punto y al puesto, así que bueno, feliz por haber llevado otro buen resultado y bueno, seguiremos buscando la victoria estas tres carreras que quedan. Un buen desempeño del auto teniendo en cuenta los kilos acá en Rosario. La verdad que sí, es lo que más destaco. Nosotros teníamos una estrategia de carrera que era tratar de ganar o llevarnos un puesto 4 para no seguir cargando kilos. Así que bueno, nos vamos más que feliz, muy buen resultado, así que bueno, a esperar la carrera de piloto invitado, una carrera que va a ser clave para el campeonato, así que iremos con todo como siempre. ¿Fue áspera también en algún momento? Sí, sí, una carrera difícil, áspera, la verdad que Rosario es un autódromo que se presta mucho para eso, así que bueno, como te digo. ¿Se te cruzan feliz adelante? Sí, sí, se tocan los dos chicos que venían adelante, se cruza Garro, nos alcanzamos a chocar, si vos ves cómo quedó el auto, hubiera sido imposible que hubiéramos llegado, así que bueno, hay veces que hay que tener un poquito de suerte y este fin de semana la tuvimos, así que nos llevamos un resultado bueno. Merecida, nos vemos en Buenos Aires. Dale, muchísimas gracias y bueno, un abrazo grande a todo el equipo, a toda mi familia, pues como siempre, a toda la gente de La Peña, a todas las publicidades, muchísimas gracias y bueno, un abrazo grande y a toda la familia de La Rodea, esto es para ellos. ¿Qué queda de el paso por Rosario, Melo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, un paso un tanto complicado, una final media enredada, por ahí nos faltaba un poquito para seguir al grupo de adelante, así que bueno, nada, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, lo importante es que volvemos con el auto sano, descargamos claro los kilos, se dio una carrera de puntaje medio, así que va a ser importante estar descargado. Claro, lo que viene es muy importante. Ni hablar, de una carrera importante de puntaje medio, así que bueno, vamos a ir descargados con todo el potencial, así que bueno, estamos bien parados en el campeonato para todo lo que pasó, así que puede pasar cualquier cosa. En nuestro año debut, no hay que olvidarse de eso y estamos ahí, cuarto en el campeonato, que no es malo para nada, claro, con la cantidad y la calidad de pilotos que hay, así que bueno, vamos a Buenos Aires. Rosario no nos ha tratado de la mejor manera, tampoco fue malo el resultado, pero bueno,
nada, pudimos salir airoso, volver con el auto sano, que es importante. ¿El auto estaba igual que la carrera anterior, crees? Sí, el auto funcionó muy bien. Por ahí, bueno, un poquito los kilos en este circuito con tantas aceleraciones dolieron un poquito. Pero bueno, nada, traté de conservar los puntos, volver con el auto sano. Por supuesto, uno siempre hay que ir para adelante, ¿no? Pero sinceramente no tenía más, así que bueno, era lo que había por hoy. Gracias, Juan. Dale, gracias. Y bueno, cariño grande para todos. Y bueno, obviamente mandarle mucha fuerza a toda la familia de la Rodé por lo sucedido. La clase mayor tuvo en el otrora campeón del karting regional, Franco Villabril Neila, al vencedor del séptimo capítulo del año. El de Lobería alcanzó su primera victoria en la divisional tras una gran maniobra para superar en los metros finales de la contienda a Tomás Marratín. Fue segundo Felipe Marratini de Gran Carrera y tercero Marratín Leston. Cuarto Federico Hermida. Quinto Santiago Tambucci, que largaba prácticamente desde el fondo, el piloto de Sierras Vallas. Pablo Coliazo, el Tato Bossio, que fue líder de la carrera, Tomás Martín, Mauro Salvi y Luca Gerovi completaron las 10 primeras posiciones. Puesto 15 para Esteban Casais, el piloto de la ciudad de Lobería. Lamentablemente abandonaba quien retornaba al ruedo, el azuleño Simón Volpi. Victoria para Franco Villabril Eneila. La próxima, mediados de septiembre, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la carrera de los 300 pilotos. Como a principios de los 2000, APAG se volvió a encontrar en el camino con APS. En esta oportunidad, además, junto al TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850, en una de las fechas en Lobería, la última carrera en Tandil, aunque sin la monomarca, y posiblemente en la continuidad del calendario, el 14 y 15 de septiembre, en el reducto del Jorge Newbery Fútbol Club. ¿Qué opinan los protagonistas de esta nueva edición de la Sociedad APAC TC del Sudeste, Turismo Sport y APSE? ¿Qué opinan los integrantes de las divisionales del Sudeste? La verdad que a mí me encanta. Soy uno de los que primero dijo de venir a correr Tandil, de compartir fecha con la gente de la APAC TC del Sudeste y Turismo Sport. Así que ojalá podamos seguir de acá a final de año. Claro. Hoy por ahí APSE está un poquito complicado. La situación económica no ayuda mucho, pero esto sirve. Creo que pienso también en el público que paga su entrada y quiere ver carrera de auto. Esto es lo que es beneficioso para la gente que venga y que vuelva a venir a ver las carreras. Y como ustedes mantienen este formato de calendario mixto, tierra, asfalto. No, está bueno también. Ojalá podamos seguir más carrera en tierra. Yo soy uno que a mí me gusta mucho la tierra. Y bueno, cuando vamos por el asfalto, si bien los circuitos de asfalto, San Cayetano, Tres Arroyos, Mar del Plata, me queda cerca, pero San Cayetano, Tres Arroyos me queda muy lejos. Sí. O sea que para mí, ojalá podamos seguir con el APAG y compartiendo hasta acá a fin de año. Habría que tener una continuidad a futuro, digo, uno no va a tener resultados inmediatamente, digo, ir sembrando, ¿no? En esta comunión. Sí, yo creo que hay que ir sembrando para después cosechar. Sí. O sea que ojalá se puedan poner de acuerdo los presidentes, las federaciones mismas, porque son dos federaciones distintas, que para que levantemos nosotros y ella puede encima ir en su parque, que es lindo, y la verdad que ver cantidad de autos en los boxes, a mí me encanta. No, muy lindo para nosotros, que estamos pasando mal momento hoy en la categoría. Venimos al parque cerrado, vemos autos, vemos gente, o sea, nos abrieron la puerta hoy, así que bueno,
Hoy nos toca compartirlo con ellos y se le agradece. ¿Crees que se puede seguir, que habría que seguir? ¿Cómo lo ves? ¿Vos cómo ves la categoría? No, está difícil ABSE. ABSE está muy complicado. Por ahí ya venir a Tandil, ya un circuito arriba de 200 kilómetros, como está la categoría hoy, se complica, se va a complicar. Pero bueno, ojalá que podamos seguir con ello y poder repuntar un poquito esto. Y hay que seguir en tierra también. Sí, tierra, ABSE, siempre, toda la vida corre en tierra. O sea, es lindo el asfalto, pero los circuitos de tierra son lindos también. Hola Leo, buenas tardes. No, la verdad que me parece bien porque en realidad nosotros de la parte de ABSE somos muy pocos autos y por eso les complica a los clubes poder hacerle fecha con poquitos autos. Así que bueno, un gusto compartir la pista con esta gente. ¿Crees que se puede, les puede servir a futuro? Digo, buscando una continuidad. Yo creo que sí, por ahí, tanto con APACO, por ahí buscar otra categoría o algo, acompañarnos está bueno. Poder, creo que es positivo. Ustedes como ABSE necesitan ir a Lobería, necesitan ir a San Cayetano también, ¿no? Nosotros necesitamos ir a Lobería y necesitamos ir a San Cayetano. Yo creo que San Cayetano. Por los pilotos. Por los pilotos, porque se pueden sumar autos de San Cayetano, autos de Tres Arroyos que les queda cerca, algún otro auto de Necochea también. Así que creo que es positivo ir a San Cayetano. Lo que pasó hoy, por ejemplo, que se sumó Romé. Claro, exactamente, porque hay un piloto, va a una ciudad y bueno, va a compartir auto con el hermano, es buenísimo, un piloto, un excelente piloto para compartir el auto acá y la verdad que es muy bueno. Repasamos resultados de lo que dejaron las finales de ABSE, que fueron transmisión en vivo de este equipo periodístico junto a Acelerando a Fondo y Vivo Streaming Mar del Plata. El momento de la manga de titulares de Minicross Mini Cafeteras, Manuel García, el de Benito Juárez, imponía condiciones sobre 12 vueltas, contundente triunfo al comando del Renault mecanizado por Marcelo Cebolla Sinali y atendido por Alejandro García, el otrora campeón de APAC y Minicross de las mayores. Le hacía más de 13 segundos a Fabio Ábrego, que lamentablemente a la hora de la revisión técnica será excluido de la competencia. Fue una linda pelea por el segundo y tercer lugar de carrera. Pasamos en limpio la clasificación. Segundo va a quedar el campeón Luis Quiroga y tercero el de Quequén, Sergio El Peco Anastasiu. Es cuarto el tandilense Federico Rommec. Quinto, Cristian Giacono. Sexto, Martín Poza. Todos con el total de vueltas. Abandonaban Yamil Sequerés, Santiago Campos, la tresarrollense Oren Aristemunio y no registraba paso Julio Romero. A la hora de la final dual, muchos invitados participaron. Fue un carrerón, ganaba Fabio Ábrego y en buena maniobra Federico Celuz, el de San Cayetano, el binomio de Manuel García, le arrebataba la primera posición sobre el final de la recta para ser el ganador. Por primera vez para el piloto de San Cayetano, cruzaba la línea de sentencia en la primera posición. Ábrego va a ser segundo, ya te contamos lo de la técnica. Y en consecuencia, Santiago Di Lorenzo, el invitado del campeón Luis Quiroga, terminará en la posición de escolta. Tercero recuperándose, Yamil Sequerés. Cuarto quedaba Martín Rosmet, que corrió con su hermano Federico. Quinto, Cristian Giacono. Sexto, Pericles Anastasio, en la unidad de su padre Sergio. Séptimo, José Campos, el titular de la categoría, en la unidad de su hijo Santiago. Y octavo, Martín Poza. Lamentablemente abandonaban Paulo Romero y Orián Aristemunio. La promo también tendría novedades a la hora de la técnica. El ganador de la primera final, la de titulares, Mariano Barrio, con el 147, lamentablemente era excluido el momento de la revisión. Había sido un carrerón con todos los modelos peleando por la punta. Matías Boulanger con el Gordini, los 600 de Emiliano Domínguez, que llegó a comandar las acciones de la competencia, y Guillermo Iribarren, que va a ser segundo Iribarren. Tercero Emiliano Domínguez. En consecuencia, la victoria será para Guillermo Iribarren. Segundo Emiliano Domínguez y tercero Matías Boulanger, que perdía las posiciones sobre la línea de sentencia con el Gordini y el tandilense. Cuarto el de San Manuel, Walter Andreasen. Abandonaba Daril Esperón,
Federico Aranguren y Mario Bester, que sufrió un toque en las primeras vueltas de la competencia. La segunda final, carrerón aplastante, contundente del de Necochea, Joaquín González Coste, el otrora piloto del karting, múltiple campeón y actual volante del Turismo Pista en la unidad de Emiliano Domínguez, imponía condiciones sobre Federico Aranguren, que será segundo. Tercero arribará Manuel Iribarren, cuarto Matías Boulanger, quinto Luis Ramel, sexto Mario Bester y séptimo Gabriel Castejón en la unidad de Ariel Esperón. Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-21-71, Tandil. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365. Contacto 2494-5899-23 Tandil. Abrimos un nuevo bloque, nos vamos al Autódromo Ciudad de Dolores, al Miguel Ángel Atauri, semana y fracción atrás en el circuito de la ruta número 2, el Zonal del Atlántico. Se presentó por una nueva fecha de sus campeonatos 2024 con imágenes de Walter Wolfram. Recorremos lo ocurrido en los papeles, doble victoria de Pablo Falkenhagen en la promocional. Rápidamente el piloto de Citroën se tomaba revancha de lo ocurrido en Olavarría, donde también imponía condiciones en ambas pruebas, pero era excluido a la hora de la técnica. El actual presidente de la categoría y ex campeón de la misma ganaba la primera final, seguido por Ignacio Sánchez, el de Balcarce, y Brian Hernández en la tercera posición. Cuarto era Kevin Caram. Quinto, Juan Martín Costa, el valcarceño. Sexto, su coterráneo Lucas Magaña, sobre el total de las 14 vueltas. Abandonaban la competencia Pablo Warner, Javier Robertson y Maglione. Al momento de la partida quedaba a la vera del camino. La segunda y última final se la ganaba Kevin Caram, el cómodo líder del campeonato, el que hasta ese momento
había ganado todas las pruebas del año. Tercero era Javier Robertson con el Citroën. Cuarto, Nacho Sánchez. Quinto, Brian Hernández. Sexto, Lucas Magaña con el K. Vueltas menos para Juan Martín Costa, para Lucas Caran y Pablo Wagner. Lamentablemente no registraba paso. Doble triunfo de Pablo Falkenhagen para la carrera de la promocional con invitados opcional, como probablemente pueda ser la continuidad del calendario en Mar del Plata. La monomarca también tuvo un ganador repetido en ambas finales. Mateo Leunda, el de Tandil, se quedó al igual que en Olavarría. Había ganado el especial con Hamlet Simona con las dos pruebas en el Autódromo de Dolores. En la anteúltima fecha de la etapa regular, Leunda no tiene el suficiente recorrido en la etapa regular, participaciones que el reglamento exige, aunque vaya la próxima en Mar del Plata, no le da lo mínimo para clasificar a la pelea por el campeonato y ya está cuarto en la tabla general. Mateo Leunda ganaba la primera prueba seguido por Agustín de la Vega. Segundo, tercero a Sebastián Chapar. Cuarto, Alejandro Murcia. Quinto, Lauriano Silento. Sexto, Tomás Massa. Séptimo, Tero. Octavo, quedaba Giuliano. Noveno, Esteban Bufagni. Y décimo, Conil, una de las caras nuevas de la temporada. Puesto 11 para Agustín Massa. Duodécimo, quedaba Diego Petrantonio. Puesto 13 para Adrián Miguel. 14, Gastón Suárez. Hasta ahí con el total de vueltas. Dos giros menos para María Belén Gómez. Lo propio para Ruggeri y Abel Raposo. Victoria para Mateo Leunda en la final de titulares. A la hora de los invitados, Leunda imponía condiciones sobre Marcos Gasparri como invitado de Abel Raposo, un conocedor exhaustivo del Autódromo de Dolores. Gasparri, que ya ha dejado el Turismo Sport y que volverá al Turismo Especial de la Costa, adquirió el Falcon ex Leo Pedrero. Fue tercero Nahuel Disico, el invitado de Massa. Cuarto quedaba la máquina de Santiago Chaparra. Quinto, Nacho Rodríguez en el auto de la Vega. Sexto, Giuliano. Séptimo, Massa. Octavo, Murcia. Noveno, Adrián Miguel. Y décimo, Gastón Suárez. Puesto 11 para la Valcarceña, Belén Gómez. Duodécimo, Diego Petrantonio. Todos con el total de las 14 vueltas. Abandonaban Silento, Ruggeri, Bufagni, José Otero y Coniglio. Ganó Leunda, victoria doble en la próxima fecha. Se cierra la etapa regular de la monomarca y se conocen los nombres de los que van a pelear por el campeonato de la categoría. Ese 2000 del Atlántico también tuvo figurita repetida en lo más alto del podio, al igual que la promo y la monomarca. El de Necochea, Nicolás Vitale, impuso condiciones en ambas finales. Franco Popovich, a la hora de la manga de invitados, era su escolta. Y Francisco Tamaño ocupaba el último escalón del podio, tercero. Cuarto, arribaba Diego Caparello. Quinto, Fernando de Palma. Y sexto, Ariel Apreda. Los de Palma ahora con el modelo Citroën en la categoría. Abandonaban Alan Adolfo, que volvía a la marcha, y Agustín Tambacio, que lamentablemente tenía inconvenientes en el motor, y así se terminaba el fin de semana para el valcarceño. La segunda final, la de titulares, será victoria nuevamente, como te contábamos, de Nicolás Vitale. En este caso, Diego Caparello lo escoltaba. Segundo y tercero era Franco Popovich. Cuarto, Brian de Palma. Quinto, Francisco Tamaño. Sexto, Alan Adolfo. Y séptimo, Ariel Apreda. Daban 9 vueltas de las 12, Angelucci. Y como te contábamos, no largaba Agustín Tambacio. Doble triunfo para Nicolás Vitale en el Autódromo de la Ciudad de Dolores para el TC 2000 del Atlántico.
Lindas finales para el turismo especial de la costa en el Autódromo de Mar del Plata. La primera será victoria de titulares de Carlos Clemente en una carrera que tuvo de todo. Ariel Durán y Mario Albersini compartían la primera fila. A la hora del cambio de mano se pasaba un poco, se caía del asfalto. La Chevy del Tandilense, cuando volvía el mismo, se lo llevaba al toro del Valcarceño. Esto provocaba el ingreso del auto de seguridad, la neutralización de la carrera. Para ese momento, Clemente era cuarto, detrás de Rosconi, de Palmero y de Agustín Guzmeroli. El reinicio de la contienda tendrá de todo, aún Palmero pasando la punta hasta que se rompía la unidad. La avanzada de Clemente, que lo superaba en buena lucha a Guzmeroli, enredados con Julio López, y luego la casa del líder de la contienda. Rosconi lo aguantaba a Clemente, se van a intercambiar los hombres de Chevrolet el liderazgo de la competencia en más de una oportunidad, pero la carrera la ganará el de General Madariaga, el otrora campeón de APAC. Carlos Clemente se queda con el triunfo, el XTC seguido por el Toto Rosconi, y tercero que de la unidad de Martín Mangono. Cuarto es Julio López, quinto Agustín Guzmeroli, sexto Esteban Di Muro, séptimo Santiago Medici, octavo Redondo, noveno Miguel Islas, a una vuelta volviendo el piloto de Necochea. Abandonaban Lozada, Ariel Durán, Mariano Calamante, que entraba en trompo cuando se rompía delante de él la unidad de Palmero. Palmero a la vera del camino, Mario Albersini y Marcelo Domín no registraban paso. Era victoria para Carlos Clemente, la final de titulares del TSC. No lo esperábamos, logramos la final que más atrás largamos. Se tuvo la suerte ahí que se tocaron o se fueron afuera, no cansé de abrir la maniobra. Y después, bueno, había que tratar de cuidarse mucho en la pista. Estaba muy sucia, mucho aceite, mucha agua. Creo que Fede venía, no sé si rompió algo del enredador, algo que tiró muchísimo agua. Casi fuimos a parar todos ahí al pasto. Pero bueno, ya te digo, volver con el Chevrolet y ganar, la verdad que es una emoción muy grande. La verdad que sí, que el auto de él ya ayer se había manifestado muy bien, que andaba muy bien, que estaba tercero en las dos clasificaciones. Y bueno, Toto la verdad que está a nivel de cualquier piloto y bueno, no fue fácil superarlo. Él venía complicado también con lo mismo que yo, con el aceite y con el agua. Y bueno, pude tener la suerte de llegar primero a la bandera cuadra. Contundente en triunfo de Kevin Baigorria en la final de invitados del Turismo Especial de la Costa. De principio a fin se quedó con el triunfo en el Autódromo de Dolores, seguido por Bocanera en los metros iniciales de la contienda. Este resultado le iba a entregar al binomio de Di Muro y Baigorria la etapa regular en el cierre de la misma, desarrollado en el Miguel Ángel Atauri. Bocanera va a ser segundo en la unidad de Palmero. Lo mejor estará detrás, Calamante, Durán, Clemente. En los metros iniciales de la contienda van a pelear por el último escalón del podio, que a la postre será para el tandilense Ariel Durán. Quedará cuarto el gringo Yanni en la unidad de Mangono, quinto Mariano Calamante, sexto Agustín Guzmeroli, séptimo Mario Albersini, octavo Miguelito Islas y noveno Julio López, décimo el Toto Rosconi, puesto 11 para Carlos Clemente, 12 quedaba Santiago Medici y 13 Redondo, 10 vueltas de las 14 para Omar Lozada. Con estos resultados, los que van a pelear por el campeonato, el binomio Di Muro Baigorria, que ganó la etapa regular, Mario Albersini, Federico Palmero con Bruno Bocanera, Mariano Calamante, Mangono con el gringo Yanni y el Toto Rosconi. Recordemos que todavía además faltan los dos de último minuto. Los protagonistas charlan con Daniel Reguerena y esto dicen. El equipo laburó un montón para entregarme un gran auto, tanto ayer como en la clasifica, para lograr la pole y hoy para poder lograr la victoria en la final. Y bueno, aparte sabíamos que estábamos con chance de ganar la etapa regulada, porque bueno, había unos rivales nuestros que estaban adelante, no habían sumado puntos en la primera final de titulares, así que bueno, ahí podíamos descontar. Y bueno, aparte quería ganar la victoria para dársela a ellos, porque laburaron. En Olavarría no la pasaron bien con la exclusión, pero bueno, fue por algo, una circunstancia especial, no fue a nada de adrede.
ni tanto la altura ni la trompa justificaba el buen andar que teníamos, así que bueno, pudimos revertirlo y mostrar ayer que estábamos para andar adelante. Y bueno, sabía que no iba a ser una largada fácil con Bruno, sabía que es un gran piloto y tiene un muy buen auto, pero bueno, por suerte pude mover bien, hacer una luz tranquilizadora a la primera vuelta y de ahí nomás dedicarme a hacer ir tranquilo, cuidando el auto, no desgastar ni las gomas, ni la transmisión, ni nada, así que y los frenos, así que bueno, por suerte pude venir tranquilo hasta el final de la carrera y llevo todo entero. Sí, le quedó mostrado la primera fecha y aparte el auto fue mejorando carrera tras carrera, porque los chicos nunca bajaron los brazos y siempre siguieron ahorrando para lograr un poquito más, porque sabíamos que los rivales nuestros nos iban a quedar de brazos cruzados y bueno, demostramos ser protagonistas prácticamente toda la fecha. Por lo que pasó la carrera pasada, hubiesen sido 5 poles en 5 fechas. Bueno, no fue, son 4 en 5, pero bueno, igualmente fue el auto más rápido en todas las carreras, así que es todo mérito del chasis, del equipo de Leo, de Esteban y Muro, de Mariano, de chico, todos los chicos del taller y de Ricardo y Mariano Méndez, que la verdad me entregan un motorazo y bueno, queda demostrado cuando se junta todo de que estábamos para ahí andar adelante, así que bueno, agradecido de ellos, de la familia de Esteban, que también me recibió de la primera carrera, y bueno, agradecerle a mi familia, a toda la gente que me apoya, dedicarle la victoria a mi vieja, que ayer fue el cumpleaños, y bueno, también a mi abuela, que en la semana cumplió años, así que bueno, para ella la carrera de hoy. Sí, pudimos revertir algo de la primera, que teníamos auto para ganar, y bueno, en esta veníamos bien hasta que en uno de los pianos se me rompe un amortiguador. Lo peleé, lo busqué a Mariano, lo busqué hasta que pudo cometer el error y me lo pude meter. Y bueno, después el auto iba muy bien y en uno en piano rompo el amortiguador trasero izquierdo y casi lo pierdo acá en la entrada en el retome, lo alcancé a tener y nada, después me dediqué a girar. Ya venía cantando la caja, venía cantando todo. Es un circuito que no es para estos autos, maltratan mucho los autos. Fíjate la primera carrera, destruyeron cantidad de autos y ahora hacer un auto es caro, loco. Entonces, vos vas al circuito grande, a la barría, vinieron todos los autos, los motores impecables, todo el motorista dice que esto termina sin, como si no hubiera corrido. Todo se maneja de otra manera y se resuelve de otra manera. Y la verdad que hay que salir de estos circuitos chicos y irnos a los circuitos grandes porque se redestruyen muchos autos y ahora reparar esto es caro, ¿viste? Esa es la realidad. La quinta del año de las mayores del sudeste se corre este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Pigüé para la clase B de Mar y Sierras y la categoría minicross será el cierre de la etapa regular. Matías Pereira llega como líder, ya clasificado matemáticamente, pero en una apretada definición de etapa regular en la categoría de menor cilindrada. 148 puntos para el de Tres Arroyos, 144 puntos para el último ganador, Bautista Mazoncura, 131 para Justo Vivaldi. Los tres han ganado finales en lo que va del año del campeonato de minicross. Cuarto está Santiago Sketch con 118.5. Quinto, Juan Acuña, 114.50. Sexto, el campeón, Franco Teruggi, con 103. Y séptimo, otro de los ganadores del año, Ramiro Bustos, con 99 puntos. Por ahora en la zona playoff, octavo Berti con 83, noveno Federico Eperra 67.5, décimo el Gula Fernández con 65, están adentro Lucas Ferini 63 puntos con 50 y Gonzalo Belio Fauret 11 y 12. Quieren entrar Agustín Delgado, Federico Romé puesto 14, pero estará ausente este fin de semana Tomás Molli y lo propio para Rodolfo Díez Donofrio. Será una rara y dolorosa definición de la etapa regular para la clase B de Mar y Sierras este fin de semana. Llega Felipe Llané como líder, ya clasificado 161 puntos. La puja por la primera posición era con José Agustín Larraudé, que ya también estaba clasificado. Desde lo matemático, ambos habían ganado en la temporada. Pepito, la apertura del campeonato en Tres Arroyos. O sea, tercero en este campeonato está Matías Campos, con 119 puntos, cuarto Leo Reynoso, uno de los ganadores del año, con 118, quinto el Pájaro Cabrera con 95, sexto Juan y Fernández con 91.5, séptimo Aedo con 86 puntos, el de Tres Arroyos, octavo Andrés Angeli con 67.5, noveno Sabelli con 66.50 y décimo Marcelo Vidal con 63 puntos. Andrés Hanson, que estará ausente este fin de semana, por ahora está dentro. Veremos cómo le va al resto de sus rivales. En lo matemático, 62 puntos con 50. 12, Pablo Tambuza con 54.
quiere entrar Sergio Tambusa, 53 puntos y medio en el puesto 13. No estará Fabio Pedersen en puesto 14. 15, Gaspar de Francisco con 47 unidades con 50. El TC del 40 llega con Agustín Walbilin como líder, 80 kilos de lastre tiene el de Fernández, el campeón, 192 puntos y medio. Le descontó Juan Searia, 166 puntos suma en la última carrera. Tercero Alfredo Pérez, 142. Los tres han ganado de las finales que valen por el campeonato la primera. Cuarto estaría Irigoyen, 142 unidades. Quinto Walter Repetti, 124 puntos. Sexto, Guillermo Ruppel. Séptimo, Juan Gaña. Octavo, Gustavo Rasquín, el de Tandil. Noveno, Julio Díaz. Y décimo, Pedro Walbilin. Por último, la clase A de Marisierra llega con Emanuel Pérez Bravo como líder del campeonato. 160 puntos para el tiki de Juan Guelén. Segundo, Matías Álvarez, 137, ambos con 45 kilos de lastre, ambos ganaron en la temporada. Tercero, Rodito Aldazoro, 118 y medio. Cuarto, Federico Álvarez, 117 puntos. Y quinto, Diego González con 97. Sexto, el Mataco López Isla con 94, al igual que José Ignacio Fulch, que será local el fin de semana el PIB. Octavo, Manuel García, 91 y medio, noveno Raúl Alonso con 84 y décimo Juan Carlos Giancaterino con 67 unidades con 50. Será de la partida este fin de semana, además de Matías Álvarez y Sebastián López Isla representando a nuestra ciudad. Tomás Gerá Carret también estará presente, no así lo harán Miguel Aiello, tampoco Martín Araquistain ni Nicolás Difonso, que dejan pasar esta competencia para volver en la continuidad del calendario en San Cayetano. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365, contacto 2494-5899-23 Tandil. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. Mundo Branco, compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Abrimos el último bloque, lo reservamos, lo guardamos para
recordar y homenajear a José Agustín Larraude haciendo algo de lo que más le gustaba en su vida, manejar un auto de carrera. El sábado de la última competencia de APAC se quedaba Pepito con la pole clasificatoria. Nos subimos con él en el Chevrolet 400. Vivimos un poco de lo ocurrido en pista. El día domingo se quedaba con la final de titulares y esto le permitía, haciendo una buena carrera inteligente, tras la segunda prueba en la sumatoria, en la general, quedarse con la competencia del millón de pesos. Con la categoría PAC, señores, la primera manga, cuatro retornos largando adelante, la Raude Macuso, vaya a las islas, así se van a acomodar en la primera curva de carrera, por delante de Matías y de Pablo Castanino, más atrás la fila India, Álvarez, Maximiliano, Finocchio, Bertoglio, Zarzábal, Buduba, Cristian Arias, por afuera, iba tratando de salir ileso Gabriel Castejón, una dos blanca, en algún que otro toquecito que veíamos involucrado a Sarrabaitía y Diego Maciel, desde el medio tratando de avanzar, Diego Castanino, con la 12 de Granero y Muñoz adelante, con el rusito Walter detrás, los líderes escapaban rápidamente, el otrora campeón del Turismo Sport, la Raudé, comandaba las acciones con un Macuso que intentaba en el principio, pero que no le daban el cierre de la primera vuelta. Será una carrera que tendrá siempre al Chevrolet 400 adelante, marcando el camino. Y en los metros iniciales, y al menos hasta la vuelta número 4, a Macuso siguiéndolo de cerca, hasta que lamentablemente se rompe algo en la transmisión de la 2, entrando en la recta principal, y a la vera del camino tiene que tirar su unidad. Esto provoca, con algunos que otros también despistes, el ingreso del auto de seguridad. Y ahora Vallalita tenía a cargo la responsabilidad de salir a buscar a José Agustín Larraudé. Detrás Islas lo aguantaba a Matías Castanino. Todos sabían que a esto aún le restaba una segunda parte y una suma de tiempos. Algunos episodios que también se daban, maniobra que tenía a Oscar Bertoglio en el mano a mano con Zarzábal en la curva número 1, frenaje de la recta principal, salía despedido el Chevrolet 400 del Belense. Entrando en la principal, Cifarelli pasado, cuando vuelve se aplaude con la máquina de Vivo afuera, el Chevrolet 400 muy bien presentado, debutando en la categoría. Esto es un momento previo que, sumado al abandono de Macuso, provocaba el ingreso del auto de seguridad que te contábamos. Nada iba a cambiar en la punta de la carrera. La Raudé se va a quedar con el total de las 14 vueltas, con el triunfo parcial, seguido por Gonzalito Bayala y Franco Isla. Veremos una maniobra áspera en la curva número 1 entre Mario González y Marcos Sarrabaitía. Decíamos, tercero Islas, cuarto Matías Castanino, quinto Pablo Castanino, sexto Tomás Finocchio, séptimo Marcelo Zarzábal, octavo quedaba Maximiliano Álvarez, noveno Cristian Arias en el auto de Timo y décimo Diego Maciel, once el binomio de Granero y Muñoz, doce quedaba Mario González. Cuando abandonaba Pablo Buduba,
también ingresaba el auto de seguridad y aquí se caía un candidato que, si bien había ganado la etapa regular, aún necesita ganar una carrera. Se perdía la posibilidad de esta, de la segunda manga, y por supuesto que quedaba fuera de las generales. Más, no va a largar la segunda parte Pablo Budúa. Decíamos, puesto 12 Mario González, 13 Maxi Donati, 14 Adrián Vivó, 15 Orlando Walter, 16 porque aparecía una falla Diego Castanino, 17 Gabriel Castejón, 18 Eduardo Cifarelli, 19 el binomio de Méndez con Villanueva, y puesto 20 para Oscar Bertoglio. Estos dos daban el total de las vueltas e iban a largar adelante la segunda final. 12 giros para Emanuel González, abandonaban Budúa, Sarrabaití y Macuso. Fue victoria de José Agustín Larraudé en el primer parcial de la categoría PAC en la cascada por el Gran Premio Sandagui Construcciones. Nos ponemos en marcha con la final de la categoría PAC. Largamos desde el auto de Marcelo Timo. Otra óptica de la largada, nos subimos el Falcón de Marcelo Zarzábal. Ajústese los cinturones. Cerramos la carrera de APAC, el Gran Premio Sandagui Construcciones. Largamos con Oscar Bertoglio en la punta del clasificador, seguido por Omar Méndez y Farelli. La máquina de Gabriel Castejón con la 2 blanca afuera. El auto de Granero y Muñoz en la curva número 1. Castanino que trata de avanzar, salen de la variante inicial. Se desacomoda Vivó allí con Cifarelli, se cruzan, lo engancha Mario González y la debacle saliendo de aquella curva. Matías Castanino no podía esquivar al auto de Vivó y también se golpeaban. Esto va a provocar el ingreso del auto de seguridad y a la vera del camino quedan protagonistas importantes. Por ejemplo, Lucas Vallala, Matías Castanino, que iban por la general después de buenos resultados en la primera parte de la carrera. En el momento que se neutralizaba la carrera también se daba el episodio de la rotura del cardan del auto de Gabriel Castejón, que va a salir despedido de manera espectacular en la recta principal. Momento de zozobra. Luego lo veremos a Gabriel con el cardan en sus hombros. Lo encontraba en el medio de la pista. Gracias a Dios no golpeó a nadie y nadie agarró semejante pedazo de fierro. Bueno, carrera neutralizada, varios autos rotos a la vera del camino. Cuando se relanza la misma, se guarda Omar Méndez con inconvenientes mecánicos. Gana Oscar Bertoglio la competencia en el parcial y ya está segundo Diego Castanino. Detrás, Maxi Donati, Maximiliano Álvarez en la puja por la posición número 3. Se quiere meter Marcelo Zarzábal, Finocchio, Macuso, Larraudé pensando en la general. Diego Maciel se van acomodando en la larga fila india. Dibujo raro de Finocchio saliendo de la curva número 1. Casi barroce con Manu Macuso. Y se va a romper, lamentablemente, la caja del Chevrolet 400 de Oscarcito Bertoglio cuando comandaba las acciones. Y esto le va a permitir al pollo de la base saltar a la primera posición del clasificador. Detrás Álvarez, más atrás la máquina de Marcelo Zarzábal, aunque estaba recargado con más 5 por posible adelantamiento en la largada, el Chevrolet 400 de Maximiliano Álvarez. Va a ganar este parcial Diego Castanino. Segundo será Marcelo Zarzábal y tercero Tomás Finocchio en un carrerón a lo largo del fin de semana. Ya venía mostrando sus cualidades y potencial a lo largo del año. Cuarto Emanuel Macuso y quinto Larraudé. Con ese resultado se va a quedar con la general. Al sexto lugar cae Maxi Álvarez, séptimo Maciel, octavo Timo, noveno Pablo Castanino y décimo Maximiliano Donati.
Completamos el clasificador: 11 Marcos Arrabaitía, 12 el binomio de Granero Muñoz y 13 Emanuel González. Abandonaban Oscar Bertoglio, Omar Méndez y Gabriel Castejón. Abandonaban la carrera Cifarelli, desde el Vamos, Orlando Walter, Adrián Vivó, Mario González, Matías Castanino, Franco Islas y Lucas Vallal en la unidad de su hermano Gonzalo. Con estos resultados, la general de la carrera especial, el gran premio Sandagui Construcciones, victoria y el millón de pesos para José Agustín Larrodé en su vuelta con el Chevrolet 400. Segundo quedaba Marcelo Zarzábal, tercero Tomás Pinocchio, cuarto Diego Castanino, quinto Pablo Castanino, sexto Álvarez Maximiliano, séptimo Timo con Arias, octavo Diego Maciel, noveno Maxi Donati y décimo Granero con Muñoz. Ganó el Pepito Larraudé. La etapa regular fue para Pablo Buduba. Es increíble, impensado, después de estas imágenes que compartíamos días después, recibir esta trágica noticia, la del 23 de agosto, del día viernes pasado. Cumpliremos con la tarea, la responsabilidad de mantener viva la memoria de José Agustín Larraudé desde nuestro humilde lugar. Hemos compartido su corta, grata y feliz vida en el automovilismo deportivo, desde aquella primera victoria en el karting a esta última en la ciudad de Tandil. Nuestro permanente y respetuoso recuerdo a la memoria de José Agustín Larrodé. Vamos poniendo punto final a esta emisión de Vértigo Motorsport. El próximo fin de semana, actividad en Pigüé. Como te contábamos, el domingo arranca septiembre, será la quinta fecha de la temporada. Tandil, si el clima lo permite, lo que no pudo ser el pasado fin de, a KTS estará con pilotos invitados en el Juan Carlos Espelet, y también hay karting regional en Coronel Vidal, en el arbolito de Mar Chiquita. Concordia tiene TC2000 y en La Plata las formativas de la CTC y las camionetas se presentan por una nueva fecha de sus campeonatos. Todo esto y mucho más te lo contamos, te lo mostramos la semana que viene. Como siempre, han sido muy amables por la compañía. Hasta la semana próxima.